Muy buenas, chavales. Ha salido ya el desafío del Mega Caballero. Vamos a darle brea. Bueno, chavales, pues este es el mazo que voy a usar. Se lo he copiado a Malkaide, porque soy así, de original. Y veamos a ver cómo se da. No lo he jugado nunca, así que improvisaremos sobre la marcha. Vale, contra Harkt, de un clan chino. Y básicamente la estrategia es defender como podamos. Si supiera que me ibas a hacer eso, te lo hubiera echado en el puente con el cementerio. Defender como buenamente podamos y echar el cementerio en cuanto tenemos... Vale, eso no me viene mal. Bah. No ha ido nada bien. ¿Por qué? Porque tiene un recolector. Tiene un recolector. Vale. Me llevo los dos. ¿Se libran del hacha o no se libran del hacha? Se libran del hacha, ¿no? Pues ahora ese debería cargarse a ese. Vale. No ha ido tan mal. Creo que no hacía falta soltar nada. Bueno, esto sí que ya no puedo permitírmelo, ¿eh? Ese no puedo permitírmelo. Y este me lo voy a comer enterito. Vale, a ver por dónde me sale. Ya no puedo sorprender con el cementerio porque ya me lo ha visto. Vale, yo también tengo eso. Cruza el puente. Carga tal verdugo. Vale. Y otro cementerio. ¡Oh! ¡Qué error! No me acordé de... Bueno. Aprovecho para echarte el veneno ahí. Pues que ya se está acabando el cementerio. Cementerio veneno, típico combo. Vale, yo tengo el tornado también. Entonces, para juntar todo con el bebé dragón y con el veneno, porque ese verdugo me va a reventar si no. Al final consiguió llevarse el mega caballero a la torre, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Como no me puedo creer, lo mal que he soltado. Madre mía. Vamos. Venga. Está tanqueando esto. Le fue de un pelo, ¿eh? De un pelo. Tendría que haber soltado mi mega caballero encima del suyo. No merecía ganar. No merecía ganar. Meganite Challenge. Contra Palacio de Soldiers. Soldiers on the block to the sky. Together and ever. Soltamos caballero al final. Vale, sus duendecillos para su... Vale, minero. Voy a soltártelo ya, ¿eh? Mira, caballero es bueno para defender, como tiene esa picadura, es bueno para defender el cementerio. Y yo lo sabía y no hice nada. Pero bueno, esto lo voy a defender tal que así. No me lo puedo creer.
No le dio el mago eléctrico a... ¡Jolín! ¡Qué mala suerte, tú! Bueno, aquí recibo pero mogollón de daño, ¿eh? Es que me va a soltar el mega caballero para defender el cementerio. No le hace ni falta. Vale, si ese viene solo, no llega. Entonces me tengo que preocupar de las arqueras. Que para eso tengo el mago eléctrico. Demasiado han llegado a golpear una vez. Vale. Este por aquí, el mega caballero que estará a caer, literalmente. No me lo puedo creer, macho. Es que no ha cruzado el puente, el tío. Aquí va a caer un veneno, simplemente. A ver si basta para quitarme por lo menos la bruja. Que va a ser que no. Iba a hacer ya una locura de las mías. Vamos, vamos. Vienes a por las tres, muchacho. Si es que soy tonto, soy muy tonto. Y en mi casa no hay botijo. Tengo que defender más al principio. Defender. Defender al principio, jodín. Cuando se aprenda con el cementerio tiene que ser para tumbar la torre. Si no, no voy a ninguna parte. Defender, céntrate en defender. Fíjate en las cartas que tiene que le hacen counter al cementerio. Y cuando las gaste... Cuando las gaste es cuando tú le das brea. Vale, aquí ha gastado mucho, ¿eh? Ahí ha gastado mucho elixir. Esos murciélagos le han dado la vida, ¿eh? Ya pensaba que me iba a comer ese murciélago, ¿eh? Vale, vamos a activar la Torre del Rey. Si llega... Llega, vale. Y no vamos tan mal. Mantapuercos al caer. Vale, uno contra el otro. Aquí te voy a soltar el mago eléctrico. Jolín, esa batalla no acaba nunca. No puedo creer, me he comido otro rayo. Bueno, parece que tengo los duendes. A ver si viene solo. Viene solo. Está seco de elixir también. Vale, a ver, montapuercos ya. Ahora sí. Perfecto, defendido. Y ahora sí que te vas a comer un cementerio veneno. Pero como has visto, pocos. Como has visto, pocos. Vale, me va a echar el rayo, así que...
Estoy en el medio. Tenía ganas de echar uno en el medio a ver qué hace. Y... y así es como hay que jugar. Lento al principio, lento al principio. Solo defender, solo defender. En el último minuto es donde este mazo, vamos, revienta, pero... cosa mala. Fijarse sobre todo en las unidades que tiene para defender el cementerio, como en este caso eran los murciélagos. Bueno, continuamos. 2-1. Desafío del Mega Caballero. Es verdad todo eso. Yo salgo con caballero, ¿y tú? Quería salir a la derecha y he salido a la izquierda, pero no pasa nada. Gracias por la buena suerte. El tío que no me echa nada. Vale, mago eléctrico aquí. Y este aquí. No sé. No me parece el mejor de los inicios, el tuyo, la verdad. Aquí vas a cobrar lo que no está escrito, ¿eh? Aunque te la tiro. Aunque te la tiro. Aunque te la tiro. Aunque te la tiro. Aunque te la he tirado. Aunque me cargo también al mago de hielo. Aunque sí. Vale, yo en estos casos que se supone que tengo que hacer así, ¿no? Porque vamos. Está ahí el mago eléctrico aún a full. A fullísimo, vamos. Madre mía. Vaya reventada guapa, ¿no? Un mago eléctrico este, vamos, la cosa más rentable que he echado en mi vida. Pero aquí te voy a volver a hacer lo mismo. O no. O no. Es más, es que te voy a echar... No, ¿un cementerio de veneno? No sé. No sé. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada, voy así. Este toca defenderlo en mi lado. No sé, aquí. Eso de paso que salta, se carga los... No sé. No sé qué te decir. ¿Qué te decir? No te sé. Esa rabia, no sé. Te dio más rabia a ti que a mí. Ostras, si fueran así todos de mancos... Madre mía. No me caballero, no, me darían dos. Esto no suele pasar en los desafíos, ¿eh? Que te salga alguien así. No sé. Primero empezó quemando el Isir y luego... Me hizo unas cosas muy raras. Pero muy, muy raras. A ver, este no va a ser así. Es chino. Y estos ya nacen aprendidos. Chispitas. Vaya. Chispitas. El chispas. Me ha echado el chispas. Qué raro, de chispas. Qué raro de chispas. Tendría que haberme cargado el chispitas con el mago eléctrico. No sé por qué jugaba el mega caballero. Salvo por curiosidad, por ver qué tal se portaba contra el chispitas. Por lo menos sé que aguanta un centellazo. Estos los voy a echar por aquí, porque contra el mago no me van a valer. Así por lo menos, mira. Sabemos que he echado algo por el otro lado. Ese mago me lo voy a comer. He llegado tarde a la fiesta. Y ahora sí que debería colarte un cementerio, pero es que no. No, te voy a colar el mago eléctrico. Eso es lo que voy a hacer.
Amigo de Vigo. Amigo, que te lo comes. Es que además te voy a meter a un cementerio. No des la vuelta, Valquiria, no des la vuelta. No mires, no mires, Valquiria, no mires. Ahí estamos. Ahí está, míos. Esto con un tornado. Vale. Me ha salido hasta bien. Este en el centro. Todo para atrás, al veneno. No me digas que va a disparar chispitas. Es que vamos. Si dispara chispitas. Sí que me fastidia. Si dispara chispitas, sí que me revienta ahí. A veces al usar. A veces al usar el tornado con el chispita se lleva unas sorpresas. Bueno, 4-1. Continuamos para bingo. Estamos en una de las 100 gemas, creo que son las que nos dan. Lo cual estaría muy bien. Salto que yo no me atrevo. Vale, pues yo salgo con unidad lenta desde atrás también. Pues si me vienes fuerte por ahí, yo voy fuerte por aquí. ¿Por qué? Porque es que el P.E.K.K.A. me revienta el Mega Caballero. Y así te obligo a echar algo por ahí. Y con esto y esto, creo que debería poder defender aquello. Sí, sí. Y sí. Y ahora esto así y esto así. Mal echado al cementerio otra vez. Y encima tiene murciélagos. ¿Qué pasa con los murciélagos? Que todo el mundo tiene murciélagos últimamente. ¿Qué cementerio más mal colado? ¿Qué cementerio más mal colado? No voy a echar nada. Todo el mundo está usando el Mega Caballero en defensa, no en ataque. Lo cual me parece un acierto. Esto así. Será que otra bola de fuego, ¿no? Pero es igual porque no se muere. El caballero es que no es muy de morirse. No entran todos los estos en el veneno, creo. Ahora sí que se han entrado, pero no es suficiente. Tengo que colocar mejor los venenos. Si no, es lo que pasa. Preparo defensa. Tornado ahí. Que se encarga el bebé dragón de todo. Por aquí, Pequita, por aquí. Este lag que tiene. Casi me. Vale, un cementerio al fondo ahora sí que.
Es el mago eléctrico el que me está defendiendo todo, ¿eh? No puede ser verdad, pero este tío se supone que ataca para adelante, no para atrás. Mala suerte. Bueno, cementerio veneno. Esos murciélagos ricos... No me los ha echado, ¿eh? No me los ha echado, ¿eh? No, 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 no. Ahí no se toca, muchacho. Ahora sí que es un problema porque he gastado... Pero bueno, con esto y esto... Tal que así debería de ser suficiente y ahora aquí... No puede ir a la torre todo eso, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Esto... Veneno... Por aquí... Bueno, si no me sale bien este ataque, ya nos vamos, ¿eh? ¡No! 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 Luego lo miraré para mis adentros a ver qué es lo que he hecho mal, porque... Ese cementerio debería de ser bueno. En mi cabeza ese cementerio iba a ser bueno, ¿eh? ¡Qué desastre! ¡Desastre! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Has hecho mal! ¡Muy mal! Bueno, espero que sea un cenutrio como el de antes. Y me deje ganar. Porque este está... ¿Está quemando elixir? Te lo voy a echar, es que me da igual, es que estoy tan quemado ahora mismo. Madre mía, ya el matchmaking del juego ha dicho, este tío es tan malo que hay que dejarle ganar alguna. Ni el tutorial es tan fácil. Gracias. Sporty Thief. El chico este de Sporty Thief me acaba de regalar 100 gemas. Gracias, chico este de Sporty Thief. 5, 2 y 2 fueron de regalo, o sea, es un 3, 2. Pero bueno. Cuentan igual, así que... Así que... Vale, para esos esbirros tengo el bebé dragón. Y es que no sé si echar algo más. Echar un veneno. Vale, el tío quiere recolectar. Por eso está jugando como está jugando. Lo cual es muy loable. Lo hable, quien lo hable. Vale. Era de suponer que lo sepas, te lo voy a decir, que tuviera el dichoso P.E.K.K.A. Se está jugando muy mucho el P.E.K.K.A. Así debería ser suficiente y lo es, ¿no? Vale. Aún no sabe que tengo cementerio. Lo estoy intentando ocultar todo lo que puedo. Me voy a defender con bebé dragón. Y con mi mago eléctrico. Y está recolectando mucho y no me gusta nada. Pero nada. Nada es nada. Vale, el caballero mío es bueno contra su mega caballero. No me digas que llega a cargar. Y llega a cargar, ¿eh?
Y llega a cagar. Bueno, con el bebé dragón y el tornado, yo creo que debería defender eso. Incluso con el mago eléctrico. Hay tanta cosa ahí que no sé ni lo que hay, si os digo la verdad. Es que ni las veo. Era un poco evidente que iba a tener rayo, la verdad. Un poco evidente sí que era. Muy precipitado. Este va a necesitar una manito. No, 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 no. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Por los recolectores. Y por tonto. Por recolectores. Y por tonto. Por tonto, muy tonto. Vale. 5-3, lo siento chavales, yo más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Ahora que me salga aquí el... No el mega caballero, sino la siguiente que vayan a sacar. Que vayan a sacar. Bien, una vez más me han dado para el pelo, pero bueno. Si veía de venir. Me da un poco de vergüenza subir este vídeo, pero bueno, para que veáis que todos somos personas humanas. Y un desafío más, os he enseñado todo lo que no debéis hacer. Pero bueno, yo no me desanimo y ya llegará el día en que lo consiga. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like.